Una semana más estamos aquí para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada, Ángeles Gómez. Muy buenas, Ángeles. Hola, Esperanza. Bueno. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar de lo que ha sucedido en estos últimos días? Y el plato fuerte ha sido esa Semana Santa, donde el turismo segorbino ha sido un reclamo y con una gran afluencia de gente. Pues es una buena pregunta para empezar esta entrevista, ¿no? Porque seguro estamos de enhorabuena durante el periodo comprendido entre Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Segorbe ha recibido a más de 1.200 turistas, se han vendido más de 100 llaves de Segorbe, que con un precio de 7 euros tienes acceso a todos los museos y centros de interpretación de nuestro municipio, y estamos de enhorabuena porque el turismo sigue funcionando, Segorbe sigue recibiendo turistas y Segorbe sigue siendo un buen destino turístico de interior. Hemos recibido turistas, pues nuestro principal foco ha sido la Comunidad Valenciana, pero hemos recibido turistas del País Vasco, de Barcelona, de Madrid y de comunidades limítrofes, como puede ser Aragón y Murcia. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, y esto solo puede ser fruto de una cosa, del trabajo constante y continuo del Departamento de Turismo, de mis compañeras del área de turismo, que asisten a todas las ferias turísticas que hay en la zona. Asistimos a Bilbao, asistimos a Barcelona, asistimos a Zaragoza, asistimos al Street Marketing de Valencia, es decir, a aquella feria turística que puede ser un foco principal de turismo. Turistas, ahí vamos, y los frutos se recogen de forma rápida. Es evidente que los usuarios, la gente, viene a conocernos, quiere ver Segorbe, su patrimonio, su cultura, su historia, su gastronomía y su cultura. Así que estamos de enhorabuena por haber recibido a más de 1.200 turistas aquí en nuestro municipio. La Semana Santa evidentemente ha sido un gran atractivo turístico. También hemos hecho cuñas publicitarias en la radio provincial, en COPE Castellón, para que el impulso turístico sea todavía más fuerte. Estamos, como ya te digo, muy satisfechos y hemos recibido con las puertas abiertas en nuestro municipio a más de 1.200 turistas, y que esperamos que esto vaya remontando y recibamos a muchísimos turistas más y alcancemos las cuotas de visitantes que durante el periodo pre-COVID recibíamos. Así que siempre es una buena noticia contar esto a todos los segorbinos. A clonación de la Semana Santa también tenemos ese inicio de la Semana Santa que se inició, valga la redundancia, con la apertura del año jubilar, que pues también supone un atractivo turístico porque tenemos la exposición que se inauguró esta pasada semana. Sí, evidentemente la Catedral Basílica de Segorbe es un gran atractivo turístico, es uno de los principales focos turísticos que tiene nuestro municipio, porque es una catedral sede episcopal y es una maravilla y una joya que realmente algunas veces no apreciamos lo que tenemos tan cercano, y vamos a ver otras maravillas de otros municipios, pero aquí en Segorbe tenemos una verdadera joya con un museo catedralicio que es prácticamente único en la Comunidad Valenciana. Y como decías, el pasado domingo se inauguró la exposición para celebrar los 775 años de la fundación de la diócesis Segorbe-Castellón y el inicio de este año jubilar. Y la exposición se llama Germen y Diseño, y la verdad es que cuenta con obras realmente espectaculares. Estuvimos asistiendo tanto la alcaldesa como yo a una explicación que dio David Montoliu, y pensamos que va a ser una exposición que va a atraer a muchísima gente, simplemente porque hay unas calidades artísticas, unas obras pictóricas espectaculares, y luego hay unos objetos también de mucho valor y que son una maravilla. Y desde aquí animo a que todas las personas que nos están viendo puedan visitarlo y puedan disfrutar de este año jubilar, que evidentemente, como ya digo, va a ser un gran atractivo turístico y que a Segorbe le va a venir también muy bien sumar este atractivo. Además, con obras que nunca se han mostrado en ninguna exposición. Y también desde aquí tenemos que agradecer a Pepita, doña Pepita, que ha sido la que ha cedido esas obras para que las disfrutemos todos. Y a renglón de seguido de la Semana Santa también hemos tenido esa falla en la Plaza del Almudín que han tenido que esperar 3 años, pero en esta edición
todo un éxito de participación. Sí, la verdad es que esta nueva etapa post-COVID, la verdad es que tenemos una agenda frenética y este último fin de semana ha sido una agenda totalmente apretadísima y el acto principal que desde la Concejalía de Participación Ciudadana que ostento, pues bueno, hemos dado un impulso a todos los falleros, a todos los falleros de la Plaza del Almudín, al medio centenar de personas, segorbinos, que apuestan por las tradiciones, apuestan por preservar esas tradiciones y por mejorarlas y porque también sea un foco de, bueno, pues de ocio para la gente. Y bueno, pues hemos asistido también a la entrega del banderín, a las cenas que han hecho ellos, los falleros, y por supuesto los actos centrales, pues la mascletá del sábado, la ofrenda y, por desgracia, la crema de la falla, que bueno, que es al final es el inicio de una nueva de un nuevo año fallero, como ellos le llaman, para coger más fuerzas y más impulso. La Concejalía de Participación Ciudadana ha colaborado activamente con los falleros, es una colaboración mutua, la verdad es que hay muy buena sintonía con los falleros y estamos encantados de trabajar con ellos, de apoyarles en sus fiestas para que, bueno, pues para que Segorbe también tenga una agenda de ocio para los más jóvenes. Y a las pruebas me remito, la gente tenemos ganas de fiesta, tenemos ganas ya de volver a la vida normal. Y dentro de las posibilidades y de las restricciones sanitarias, pues bueno, se vio que la gente acudió, asistió a las discomóviles y participó en los diferentes actos, pues los disfraces, los concursos que hicieron y demás. Y la verdad es que, bueno, pues siempre es de agradecer que hayan unos segorbinos, los falleros de la Plaza del Almudín, con ganas de preservar esa fiesta, de potenciarla y de trabajar por y para Segorbe. Y ahí el Ayuntamiento, la Concejalía de Participación Ciudadana, siempre estaremos de su lado, tanto en estas fiestas como en otras. Además, con la novedad de este año de resaltar nuestros productos autóctonos con esa primera muestra de productos que también fue todo un éxito. Sí, la verdad es que si tuviésemos que hacer un balance general de toda la agenda fallera, la verdad es que ha sido todo un éxito y ya lo hablaba con su presidenta, con Arantxa, y ya estamos ya empezando a pensar en las actividades falleras del año que viene. Y bueno, también pues eso, agradecer nuevamente a Arantxa y a toda su junta, la implicación que tienen y las ganas de divertirse, de divertirnos también a los demás y de potenciar fiestas que son también pues muy nuestras, muy valenciana, ¿no? Sí. ¿Cómo son las fallas? Y también aprovechamos pues para darles un granito de arena a estos falleros, a esta comisión fallera, porque hay mucha gente que le gustaría formar parte de esta comisión fallera o participar en sus actos, y ya saben, pueden dirigirse a su presidenta o cualquier miembro de la Junta para al año que viene formar parte, o si no, como amigos, que también existe esa modalidad. Y Ángeles, vamos a continuar porque no todo es fiesta ni ocio, porque también este año se ha preparado, se programó esas actividades deportivas tanto en el CADES como en el pabellón multiusos y en el pabellón polideportivo para que la gente participara de diferentes clases gratuitas y que también la participación ha sido máxima. Es que después de las fiestas también hay que implantar y hay que implantarse a uno mismo la vida sana, ¿no? y la práctica deportiva en todas sus modalidades. Para eso, desde la concejalía que ostenta Estefanía, mi compañera de deportes, y la que ostento yo, que es la del CADES, la del Centro Acuático Deportivo, ella, como viene siendo habitual en Navidades, en Pascua y todos aquellos periodos festivos, dentro del programa de fomento del empleo, pues hemos hecho una campaña que es Deporte para Todos, en la que se han hecho clases gratuitas para aquellas personas que quieran asistir, conocer nuestras instalaciones municipales y poder conocer otras disciplinas deportivas y probar, y si le gusta, pues evidentemente es un reclamo para que aquellas personas que les guste, que quieran iniciarse en la actividad deportiva, puedan hacerlo. Se han hecho actividades como dance, stretching, cardiobox y pilates, pues eso, ya te digo, que gratuitas, y la verdad es que con bastante éxito, porque han sido bastante numerosas las clases y bastante numerosos los usuarios que se han acercado a practicar deporte en esas cuatro modalidades gratuitas.
Y bueno, pues esperamos que toda esta gente que ha empezado a iniciarse en el deporte luego sigan implantando en su vida y puedan mantener unos hábitos deportivos que al final es vida también, ¿no? O sea que al mismo tiempo que programamos actividades festivas, pues también programamos actividades deportivas, porque de todo tiene que haber. A través de estas clases gratuitas, Ángeles, ¿tenéis conocimiento si hay gente que no ha participado nunca y a través de estas clases se ha inscrito? Pues mira, la verdad es que sí, sí que tenemos constancia de que hay gente que sí que se anima. Luego también hay que decir que algunos usuarios que han asistido son gente que han venido a pasar unos días a Segorbe de vacaciones para visitarnos y han aprovechado estas actividades y también han conocido nuestro centro. Y ha sido también un plus extra que se le da al turista pues para que pueda practicar deporte en momentos también de ocio o de esparcimiento. Así que yo creo que siempre es beneficioso programar este tipo de actividades que siempre vienen bien y que están libres y abiertas a cualquier persona. Hay que facilitar que todos aquellos segorbinos y visitantes puedan conocernos, le podamos desde la administración, nuestro deber es facilitar al usuario esa accesibilidad a todos los servicios que podemos ofrecerles dentro de lo que es bueno, pues, también un poco la administración, ¿no? Pero es importante que la administración siempre esté al lado del ciudadano. Bueno, en el último programa que estuviste con nosotros nos hablabas que se estaban realizando unas modificaciones y obras de mejora tanto en el Parque Acuático Segorbe Capar como en la piscina de Carrica. ¿Cómo van esas mejoras y cómo son los preparativos ya para su apertura? Pues mira, creo que este tema ya lo hemos comentado en otras entrevistas y nosotros las piscinas de verano, que este año se abrían el 10 de junio, durante la época de COVID, hemos abierto un poquito más tarde para luego volver a cerrar más tarde, el 15 de septiembre, pues bueno, ya que no habían fiestas, pues por lo menos que la gente pudiese tener una actividad, ¿no?, lúdica. Y este año pues parece que vamos a volver a la normalidad, vamos a empezar la apertura de las piscinas están previstas, si no pasa nada, para el 10 de junio. Y precisamente esta mañana hemos estado visitando Segorbe Capar, nuestro complejo acuático, y las piscinas de Carrica. Y bueno, pues seguimos trabajando, como ya una vez he comentado aquí a todos los telespectadores, nosotros la campaña de verano la iniciamos el día siguiente en el que se cierran las piscinas. El año pasado ya estuvimos mejorando la venta online de entradas en Segorbe Capar. Hemos hecho algunas mejoras en esa aplicación para que la venta, son mejoras internas, para que la venta sea más fácil y el usuario tenga más facilidad para vender, para comprar entradas, perdón. Y luego, en cuanto a mejoras más vistosas, pues sí que hay que destacar que hemos adquirido también una grúa para las personas con diversidad funcional que puedan bañarse en las piscinas de Carrica. Y luego, además, como novedad, hemos comprado dos toboganes, uno para la piscina de Carrica y otro para el Segorbe Capar, para ampliar la oferta infantil. Y estamos pendientes de que se instale. Queremos apurar un poquito el tiempo para que, bueno, como está lloviendo y no hay no hace un tiempo excesivamente bueno, bueno, pues por lo menos apurar y que se instalen pues poquitas semanas antes de la apertura. Pero cabe destacar que la gente, cuando vamos a las piscinas, yo la primera, desde el desconocimiento que tenía hasta que no empecé en la concejalía de turismo, sí que es verdad que pensamos que las piscinas se abren y ya está. Una piscina, me gustaría trasladar a todos los telespectadores que una piscina es muy costosa de mantener. Tiene una sala de máquinas impresionante, enorme, con muchísimas aparatología y es muy complicado poner en funcionamiento las piscinas. Evidentemente, todos los años se han puesto en funcionamiento con mucho esfuerzo tanto de la brigada como del personal del área de turismo. Y bueno, pues quiero destacar que tenemos que apreciar también los usuarios, tanto los segorbinos como cualquier tipo de usuarios, el esfuerzo que se hace económico y de personal para que el usuario pueda ir y disfrutar de nuestras aguas y de nuestro complejo acuático Segorbe Capar, ¿no? Pero pues eso sí que es importante. En el Segorbe Capar también hemos mejorado dos cuartos de aseo que estaban, pues bueno, pues con el paso del tiempo necesitaban una mejora. Y bueno, pues estamos terminando también las obras, así que este año, pues bueno, Segorbe Capar va a abrir sus puertas con algunas mejoras sustanciales
Y Carrica, pues lo mismo, también hemos mejorado la sala de máquinas, que son mejoras internas que el usuario no las percibe, pero sí que es verdad que las percibe cuando no funcionan. Cuando funcionan todo es perfecto. Así que bueno, pues son mejoras que ya te digo, que el usuario no las va a ver, pero que las va a notar en cuanto a calidad y mejora del agua. Bueno, otra de las cosas que nos ha privado el COVID en estos 2 últimos años ha sido que pudieras llevar a cabo esa feria medieval que en 2020 se tuvo que suprimir en cuestión de unos días antes 15 días, de la sí. organización. La verdad, fíjate que es contradictorio muchas veces, ¿no? Que llevando 3 años y medio de legislatura, hay cosas que hemos hecho por primera vez. Pues, por ejemplo, la falla, como concejal, ha sido la primera vez que hemos ayudado a una organización. Y en este caso, el mercado medieval María de Luna, pues va a ser mi primer mercado. Y la verdad es que es chocante, ¿no? Pero bueno, está previsto para el 3, 4 y 5 de junio. Junio con N, y bueno, estamos ultimando los últimos flecos con la empresa que creo lo va a organizar. Cuando ya tengamos el programa, pues ya lo daremos a conocer, porque ahora estamos trabajando en que, bueno, pues que en muchas partes implicadas segorbinas, pues podamos contar con ellas. Estamos haciendo un trabajo un poco todavía interno de preparación. Y bueno, estamos expectantes, vamos a ver este año cómo sale. Va a ser también el primer año que se va a realizar el mercado medieval María de Luna a los pies del Fuerte de la Estrella, bueno, prácticamente el recién inaugurado Fuerte de la Estrella, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a ser un mercado este año bastante potente, va a ser importante. Y bueno, ya te digo que en cuanto tengamos muchísimos más detalles que con la empresa cuadremos, pues bueno, pues lo daremos a conocer para que todo el mundo pueda acercarse, y esperemos también que ese fin de semana nos haga buen tiempo, que nos haga sol y que podamos disfrutar de, pues eso, de una feria, de un mercado medieval María de Luna, pues único prácticamente que se hace en la comarca por envergadura y por participación, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos de este año retomar actos o actividades que nunca, nunca habíamos realizado en esta legislatura. Y también en el mes de junio se vuelve a retomar esos actos que no se pudieron llevar a cabo en San Antón y que se quedaron aplazados y que, bueno, en junio van a ver la luz. Sí, porque bueno, de celebrarlo en enero, en pleno frío polar prácticamente, a celebrarlo en junio prácticamente en bikini. Pero bueno, nosotros ya con la Asociación de San Antón, que también trabajamos fenomenal con ellos, que trabajamos prácticamente todo el año, y Amparo alguna vez lo ha recalcado, que somos en agosto y ya estamos preparando el San Antón de enero. O sea, es que las cosas hay que preverlas, hay que trabajarlas en sintonía con las asociaciones, ¿no? Y es verdad que en junio pues se retomarán las actividades como la bendición de animales y los festejos taurinos, los toros de calle. Entonces se llevarán a cabo pues el segundo fin de semana de junio, y esperamos también que sea un éxito, como todo lo que últimamente se está organizando, pues por eso mismo, porque la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de fiesta y tiene ganas de volver a la vida más o menos normal. Pero me gustaría también lanzar un mensaje de que, aunque estemos en la vida normal, que no necesitemos mascarillas para estar en el aire, al aire libre, pues hay que tener también cuidado. El virus, doy fe que todavía existe, que está entre nosotros, y hay que seguir siendo cautos y cuidadosos, porque estamos todavía, pues eso, con una crisis sanitaria importante que nos ha azotado muy grande, muy fuerte a todo el mundo prácticamente. Ángeles, si estamos hablando de la vuelta de toros de calle, los tenemos detrás de la puerta porque justo este fin de semana se vuelve a retomar esos festejos taurinos que se programaron a través de la Asociación Cultural Mucho Mucho Arte arte. en la Plaza del Almudín. La verdad es que es un grupo de personas que trabaja muy, muy bien por las tradiciones taurinas de Segorbe. Nosotros, como equipo de gobierno, pues también siempre vamos a apoyar aquellos festejos taurinos que bueno, que atraigan gente, que atraigan movimiento en Segorbe, que atraigan pues eso, turismo y otros bueno, pues otras personas que viven en los pueblos de alrededor, porque al final esto revierte en muchos sectores. Uno de los sectores principales que puede revertir es bueno, pues la hostelería y la restauración, ¿no? Entonces, bueno, pues este fin de semana se retoman, tras 2 años de parón, los toros de calle en la Plaza del Almudín, con una novedad que es la entrada a lo largo de la calle Obispo Aguilar.
similar. Y bueno, pues nada, hay que animar a toda la gente que nos está viendo a que asistan, a que puedan disfrutar de esos toros y sobre todo también de la macro comida que se hará el sábado en la Plaza de la Cueva Santa, en el que se han vendido más de 300 tickets pues eso, para participar en la macro comida. Así que este fin de semana va a seguir siendo movidito en Segorbe, y yo creo que ya prácticamente de aquí al verano tenemos todos los fines de semana cubiertos de actividades culturales. Muchas veces la gente también, por falta de información, pues dice, es que no se hace mucho, no sé, o sea, está muy parado, pero si retomamos y cogemos la agenda cultural mensual que se reparte, es que, bueno, luego la comentarás, se puede ver que hay una amplia variedad para todos los gustos, edades y tipología de persona para que podamos asistir a cualquier acto cultural, festivo o lúdico que pueda la gente participar. Entonces yo animo a la gente a que visite nuestras redes sociales del Ayuntamiento, en la que se da debida cuenta de todas las actividades que se van a hacer. Sobre todo los jueves ya se anuncian las actividades programadas para el fin de semana, y la verdad es que es importante que la gente pueda acceder a esa información, y si no pueden acceder, pues a través de la agenda cultural que tú tienes en tus manos, y puedan ver y puedan programarse también actividades festivas, ¿no? No hace falta irse, que es importante también, no hace falta irse fuera de Segorbe para poder muchas veces disfrutar de obras de teatro, conciertos, cualquier otro tipo de disco móviles, fiestas como la Falla, como los toros de calle que vamos a celebrar este fin de semana. Es importante que la gente conozcamos ese tipo de actividades para que podamos seguir dando vida a Segorbe, y es muy importante, pues como ya digo, dar vida y dar color a esta época de nueva normalidad. Bueno, una cosa curiosa que toda la gente, pues todas las tardes estamos siguiendo en la televisión, en Antena 3, es la participación de la funcionaria del Ayuntamiento, Marian Manteca, que ya lleva 12 programas, continúa enfrentando Orestes, y que desde aquí pues le mandamos ese apoyo para que continúe. Sí, sí, yo la verdad es que, Mariana al final también es compañera del Ayuntamiento, y puedo decir que también es amiga, y bueno, nos alegramos muchísimo de que tengamos en Segorbe una persona como ella, que bueno, pues participativa en programas de televisión, también de un carácter más intelectual, ¿no? Y la verdad es que Marian, pues le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo. Ella se lo merece, además que es una fantástica trabajadora de nuestra administración, del Ayuntamiento, y le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo para que llegue lo más lejos posible en el concurso Pasapalabra de Antena 3. Ángeles, antes de dar paso y conocer esas actividades culturales de la agenda, ¿nos hemos dejado algo? Pues seguramente nos habremos dejado algo, porque como siempre, pero bueno, si me viene a la cabeza también, pues que el 1 de mayo se vuelve a retomar la vuelta a pie de organizada por el Club Saltamontes de Segorbe, y que es importante, bueno, pues que animar a toda la gente que participe en una iniciativa deportiva que lo organiza el Club Saltamontes de Segorbe, que ya sabéis que es el club más numeroso, más grande, el club deportivo más grande de nuestro municipio, y pues evidentemente animamos a que todos participen, y ahí estaremos también para disfrutar de un día muy, muy festivo. Recordar que empieza la carrera a las 10:30, y luego hay otra prueba a las 11, la prueba de mayores. Entonces, bueno, pues nos veremos, esperemos que el tiempo respete, que haga sol y que sea una jornada festiva y amable, para que todos podamos salir a la calle a disfrutar también de la práctica deportiva. Después de un fin de semana de toros, pues bueno, también ofrecemos actividad deportiva, como antes decía. En el mismo fin de semana. En el mismo fin de semana, o sea que tenemos contraste. Pero bueno, es bueno que haya oferta para todo tipo de público. Bueno, pues ya con esas dos actividades que hemos recordado dentro de nuestra agenda, como es la jornada taurina esos 3 días, tenemos también la carrera el 1 de mayo, como viene siendo tradicional,
Y aparte, pues también añadimos esos talleres de autodefensa que comenzarán este viernes, se prolongarán hasta el 20 de mayo y en el que pueden participar. Se realizarán en el pabellón multiusos. Y, como no, pues también vuelve esa tradicional exposición del Mayo Fotográfico que se inaugurará el sábado por la tarde y que podrán disfrutar de ella a lo largo de todo este mes. Eso es el compendio que tenemos de nuestra agenda cultural y nosotros ya pues nos vamos a despedir hasta la próxima semana. No llevamos la mascarilla, pero tengan precaución cuando estemos con gente o en sitios cerrados, deben de usarla por precaución más que todo, porque el COVID está todavía ahí y es necesario. Ángeles y yo estamos a una distancia. Y podemos permitírnoslo hoy, pero la prudencia ante todo. Nos vemos la próxima semana. Thank you.